Mientras dormía, escuchó ruidos exteriores de su domicilio. Es ahí cuando salió a revisar su mototaxi que había dejado estacionada en la puerta de su casa, cuando vio que dos sujetos intentaban sustraer la batería del vehículo. En ese momento corrió y se enfrentó a los facinerosos, logrando agarrar a uno de ellos de sus prendas de vestir. Es ahí cuando este sujeto sacaría un objeto y le terminaría ocasionando un corte en la mano para luego huir del lugar. A ver, ¿qué tienes acá? Quiero verte. Ya. Ah, te saludo. A ver. Bien, señor. ¿Cómo lo condenan? ¿Quién más? La comisaría. Puso cortante. Brigadier humano. Estirete. Llévame como brigadier humano. Vamos a la comisaría que me denuncien. A ver, pe. Listo. Pido cámaras y todo. Estas personas al parecer están integrando presuntamente una banda criminal, los vitrocas de próceres, ¿no? Que estarían viendo hurtando accesorios, ¿no? De vehículos menores o vehículos mayores, y eso es en materia de investigación por parte de la comisaría de Chile, que se ha puesto a disposición de estas personas, ¿no? Se ha logrado frustrar a sí mismo, ¿no? Al percatarse el dueño ha querido forcejear con ellos, uno de estos dos delincuentes lo ha atacado con un arma punzocortante que le ha cortado la mano, ¿no? Estaríamos hablando también de un delito de lesiones, ¿no? A unos metros de la zona, personal policial del Escuadrón de Emergencia logró detener a Carlos Jesús Santana Carvajal, de 27 años, y el venezolano Robert Furlón González, de 29 años. En su poder se halló un desarmador tipo estrella y un estilete de metal, objeto con el cual habría producido el corte a Rolando, dueño de la mototaxi. A través de la unidad del Escuadrón de Emergencia, se tomó conocimiento a través de un ciudadano que estaban dos personas, un ciudadano extranjero y un ciudadano peruano, estaban hurtando una batería de su moto, ¿no? En el cual le solicitó el apoyo del escuadrón de emergencia que estaba patrullando por ese sector, logrando intervenir y capturar a estas dos presuntas personas que corresponden al nombre de Carlos Jesús Santana Carvajal y al ciudadano extranjero Robert Aarón Turlonge González, ¿no? El hecho se registró en la intersección de la avenida Próceres con el jirón Humboldt. Ambos ciudadanos fueron trasladados hasta la comisaría de Chilca para ser investigados por el presunto delito de robo agravado. Ellos serían parte de un grupo conocido como los Vitrucas de Próceres.